Hecho que no me vaya a terminar yo. Estáis hechos polvo, ¿eh? Vamos a ver, Sosel, te han recordado mi manera. Mi manera legendaria de comerse yogur, Sosel, yogur. Come este yogur, está un poquito duro, voy a reblandar. Chapapote, vamos aquí a reblandar el yogur. Vamos a ver cómo me como mis propios lapos. ¡Oh! Terrible, 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 terrible situación. Terrible situación. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todos? Muy buena. Muy buena, mi hermano Hachi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todos? Espero que os encontréis muy, muy bien. Pues nada, muy bien todo, muy bien. Yo lo siento mucho por el aficionado del Real Madrid, que quedó hoy expulsado, bueno, expulsado no, eliminado de la Copa de Europa. Pero bueno, al menos ha llegado a las semifinales, está bastante bien. Tiene manosa de yogur con un plátano, medio litro de leche desnatada y 8 cucharones de azúcar. Es sano, es natural, es saludable. ¿Sano, es natural, es saludable? Sí, sí, mucho, con el pandero que me ha echado el chaval. ¿En qué momento puede ser necesario que un yogur esté más blando? Muy... ¡Hombre, Poliwar! Muchísimas gracias, Poliwar. Gracias por los 52 meses, 4 años y 4 meses. Y dice lo siguiente, Poliwar. Buenas noches y... ¡A la Madrid! 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 A la Madrid. Bueno, muchas gracias, Poliwar. La primera suscripción de la noche de Poliwar. Fijaos vosotros el nivelón que nos estamos gastando, ¿vale? Fijaos vosotros. Muchas gracias, Poliwar. Muchas gracias, Aman. Bueno, aquí tengo los jueguecetes que me he pillado, que a lo mejor mi hermano Hachi,
quiere verlo, aquí tenemos California Games, un verdadero clásico, gran versión, la de la Sega Master System, muy chula. Muchas gracias por igual, un grande. Dice Salado, al final ha empatado capa. El análisis de CD en banda sigue llorando 6 días después. Increíble, normal. Eso ya. Muchas gracias, Man. 66679. Eso ya es histórico. Muchas gracias, Man, por los 33 meses. Saludos a Salito. Dale duro a los piperos que menuda semanita llevan. Con la Comisión Europea y con el CD. Bueno, pero va a haber PlayStation Showcase. Ahora vamos a ver eso. Hay PlayStation Showcase anunciado para el 24 de mayo. Me parece que han sido 2 años más tarde. Tan solo 2 años más tarde. Yo me alegro por ello. Dice Javier, una persona ha hecho con un Unreal Engine 5 en 8 meses esta manilla que parece real. Vale, ahora lo miramos. Ahora lo miramos. Hola a todos. Te hicieron el perdido de Real Madrid. Alan Madrid. Se lo prestó una compañera de clase. Sí, compañera, las niñas a veces jugaban en la videoconsola. Yo sé qué compañera de clase era. Era una compañera de clase que era así guapilla, que era la hija de la tienda de flores de la calle Maestra. Una muchacha que seguramente la mayoría de los de vuestra clase estarían enamorados de ella. Doy por hecho, José. Que tenía, recuerdo yo, hermanillos pequeños. Recuerdo yo que esa chica, su hermanillo pequeño, nada más que en una feria, nada más que estuvo tragándose los mocos, porque estaría moqueando y se lo estaba tragando, y en un momento dado el chiquillo empezó a vomitar mocos sin parar. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Empezó a echar moco y moco y moco así. Y no paraba. Y estaba su hermana ayudándolo. Ayudándolo ahí, dándole la espalda y a ver si el muchacho le iba mejor y tal. Me acuerdo perfectamente, sé a qué chica te refieres, porque yo creo que esa misma chica puede ser, no sé. Si es, la del Sonic 2, yo creo que también es esa chica, ¿verdad? Porque creo que también es la del Tasmania, ¿puede ser, José? La de este videojuego. JF es coño SSL que estoy cenando. Vamos a ver, pues después de la cenita, yogurcito. Yogurcito con el ingrediente especial. Espera un momento, que lo veo, que lo tienes un poquito duro, yo te ayudo. Dame las gracias luego. Dame las gracias luego. Dice mi hermano, el Tasmania, el Sonic 2 y el Land of Illusion. Efectivamente, además tenía buen gusto para los videojuegos. Tenía buen gusto para los videojuegos. Bueno, el Tasmania. ¿Qué fue de esa chica? ¿Qué fue de esa familia? ¿Tenían una floristería en la calle Maestra? No me acuerdo yo. Aquí tenemos. Esta es la joya de la corona de esta tanda, que es el Rastan. Una maravilla. Dice mi hermano que se metió en el ejército, que la chica se metió en el ejército. ¡Joder! ¡Qué valiente! Muy bien. Bueno, aquí tenemos el Rastan. Hay que decir que los videojuegos de Taito, y esto es una cosa que lo siento mucho, pero es así, los videojuegos de Nintendo, la inmensa mayoría de los third parties hacían los videojuegos para la Nintendo NES. Y lo hacían muy bien. Konami, por ejemplo, era una enorme fuerza la que tenía Konami con la Nintendo NES. Creo que no aparecía ningún videojuego de Konami en la Master System. Pero historia de los videojuegos, el director de Taito, el jefazo de Taito, era amigo personal, íntimo, uno de los mejores amigos del director de Sega. O sea, el director de Sega y el director de Taito eran casi los mejores amigos. Entonces las versiones que hay para Master System de Taito son incluso mejores que las de Nintendo NES. El Bubble Bobble, Rainbow Island, Rastan. Cualquier videojuego, el de New Zealand Story, cualquier videojuego de Taito, eso es un añadido para mí, para la gente que quiera conocer el catálogo de la Master System. Los videojuegos de Taito son tremendos, son versiones maravillosas. Y luego, por último, otra versión maravillosa que es el Rampage, que os sonará, de esta especie de monstruo gigante. Bueno, hay una película que hizo The Rock sobre este videojuego. Esta versión es mejor que la de arcade. O sea que la gente que, bueno,
que quiera conocer y jugar a este videojuego, que sepa que la mejor versión es la de Master System, aunque parezca mentira, es la más divertida. Bueno, una vez dicho todo esto, estos son los cuatro juegos que no me he pillado y me la he pillado en la tienda, ya sabéis, Master Games en Granada. Masters Games en Granada. Dice Zona Boricua, me acabo de desuscribir de Arlan 360. Vaya por Dios, ¿qué ha pasado? Pensé que era un tipo más serio, pero se acaba de cagar en Dios en directo. ¿Cómo? Que se acaba de cagar en Dios en directo. Bueno, a ver, pero a mí discúlpame si en algún momento blasfemo o algo. Ya sabes que yo bromeo sobre todo, aunque soy muy cristiano y muy creyente. Pero no sé, no sé. Nintendo Puff. ¡Viva el Flash en todos los juegos! ¡Kiki! No, no te ha gustado eso, ¿no? No te ha gustado que sucediese eso. Bueno, dice mi hermano que se lo voy a fundir. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Bueno, ahora tenemos que repasar las noticias más importantes. Una de las más importantes, ya sabéis, de Legend of Zelda. Aquí hicimos como una mini porra de hasta dónde iba a llegar este The Legend of Zelda en su primer fin de semana. Quedamos más o menos entre los 7 y los 8 millones. Los 7 y los 8 millones de videojuegos vendidos. Al final han sido más de 10. Más de 10 millones en su primer fin de semana, estando al nivel del Pokémon Escarlata y Púrpura, siendo el Pokémon Escarlata y Púrpura realmente dos juegos. Así que es increíble. Él no lleva la orejita en el casco. Sí la llevo. Lo que pasa es que como son verdes, esto no lo coge. Pero bueno. ¿Qué te pasa, Oriol? ¿Comió? ¿Pero quién es este señor de cielo? ¿Pero quién es este señor? Ya me tiene harto. Bueno, guapo. Guapo. Muchísimas gracias, Denza 112. Muchísimas gracias por los 35 meses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Denza 112. Muchas gracias por los 35 meses. A mí me da envidia la habitación que se ha armado el Arlan 360. Tiene ahí de todo, arcades, tiene toda clase de lucecitas. Está todo muy chulo. Todo muy chulo. Dice, sí, el Ayuwoke se está pasando últimamente. ¿Quién más? Sasel, para que los piperos rabien, con lo de Sony no hizo nada contra Nintendo y no hay pruebas, sí que la hay, tal. Sí, exactamente. Ahí ha puesto Darnos Leunan la prueba. Qué precioso que es ese menino, muchas gracias. Yo he estado varias veces en su nave, dice mi hermano Hachi. Ha estado varias veces en la nave de Arlan. Me alegro mucho, me alegro mucho. No, que decía que se tenían que cortar la prensa ¿con qué? Que se tenían que cortar con lo. Con. A ver, que me habéis puesto aquí el qué. Bueno, algo me habíais puesto de que decían demasiadas cosas buenas sobre el Tears of the Kingdom. No, no, hombre, no. Imposible, imposible. Dice Sasel, ¿viste a Capitán Betún a Falsobulu? ¿Qué ha pasado con Capitán Betún? Ha dicho ahora, ha hecho una nueva receta. Ya directamente no utiliza la cucharilla, ¿no? Para echarle el azúcar. Ya directamente del mismo cartón. Esto es sano. Azúcar por un tubo, niño. 10 millones de personas que están disfrutando de una verdadera maravilla en todos los sentidos. Efectivamente, el de Legend of Zelda está genial. Zelda es increíble, estoy hablando con amigos y cada uno se lo pasa de una manera diferente. Pues sí, la verdad que sí. Porque ahora es todo lucecitas. Por aquí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dice por igual, el Pokémon ya era el segundo juego más rápidamente vendido de la historia después del GTA V. Ahora Nintendo tiene el segundo y el tercero. Pues me alegro muchísimo, por supuesto. Están consiguiendo una venta increíble. Muy buenas, Pity Sound. ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos? Ahí está el truco. Ya lo vais pillando. Ya lo vais pillando. Y bueno,
como ha dado el sí la Comisión Europea y como el Zelda ha salido extraordinariamente bien, el cortafuegos de Sony ha sido, después de 2 años, anunciar que tienen un PlayStation Showcase. Anunciarlo para el 24 de mayo, o sea, dentro de una semana. El miércoles de la semana que viene. No sé yo qué podrán enseñar ahí, no sé yo qué tendrán ahí preparado, pero bueno, lo van a tener complicado, ¿eh? Esta gente lo va a tener bastante difícil. ¿A qué hora? Pues la verdad es que no sé a qué hora, ¿eh? Pero después de 2 años han esperado el momento justo para decir, ¡ahora vamos a vender humo! Ya sabéis, ese gran videojuego que presentaron para abrir el pasado PlayStation Showcase, que fue el Caballero de la Antigua República, ¿eh? Un videojuego que está totalmente cancelado. Eso jamás, jamás va a salir, pero bueno, ellos son así. Sí, ya no tienen la carta del KOTOR, por lo que no sé qué van a enseñar. Yo tampoco, pero bueno. Y que, oh. Mañana tráiler de... Tráiler de Mortal Kombat mañana. ¿Pero de película o del videojuego? ¿Qué espera del showcase, es el de la propia Sony? Nada. Absolutamente nada. Ya luego de Third Party, pues puede salir cualquier videojuego, pero de la propia Sony nada. Nada, el cero absoluto, no, no, sé qué. Patatas a lo pobre, Sony. Contrataron a otro estudio para hacerlo, supongo que para 2026 el KOTOR. Abandone, abandone. Eso es verdad, la verdad es que va a ser un poco mierda como no salga el Abandoned nunca, porque hombre, ya que hemos tenido cachondeo con él, pues estaría muy bien que finalmente hubiese un videojuego que poder disfrutar, que poder ahí estar ahí a tope. Ay, ay, Dios mío, presentarán Final Fantasy y no sé qué más tendrá. Según por lo que mucha prensa dice, será un evento con varias cosas de VR, no me extraña otra decepción. Eso es lo más anticlimático que existe, o sea, los de Sony no aprenden, si es que no aprenden. Los Asel no habrá, acéptalo como los piperos. Sería un Konami Showcase, puede ser, puede ser. Puede ser perfectamente lo del Konami Showcase. Lo veo bien. Eso puede ocurrir. Porque los anteriores eventos fueron el de Capcom. Y este último, ¿de qué ha sido? Bueno. Dice Polygon, Metal Gear 3 Remake seguro. Hecho con dos duros. Entonces va a ser especial de Konami. Porque han hecho un... Ah, bueno, claro, el especial de Square, coño. El especial de Square con el Final Fantasy XVI. El especial de Capcom con Resident Evil 4 Remake, mejor versión en Xbox, y con Street Fighter 6, mejor versión en Xbox. Y ahora, claro, Konami, le toca a Konami. Sí. Con Konami será Silent Hill 2, a lo mejor hay gameplay, ¿y qué más? Y Metal Gear. Pues veremos a ver. Veremos, a ver, ¿quién no ha hecho ese Metal Gear? Me gustaría mucho verlo. Fansóvulus luego de jugar baloncesto. A ver. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No, no, por favor, no, por favor. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver, vamos a ver, por favor. Después de una tarde jugando al baloncesto, por favor, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que el Svetun ese lo aguantará todo. Yo creo que incluso para una partida al baloncesto, yo creo que aguantará el Betún, el Chapapote, el Graffiti que se pone ahí. Betún de Hacendado, quién sabe, porque son todos los días. Hay que recordarle a la gente que la almohada de Falsoblu no es negra, pero ya está negra. Pero más allá de eso. O sea, tiene que ser muy duro. A mí me resultaría muy duro, ¿eh? Muy duro tener que pintarme todos los santos días, todos los días. O sea, ponerme el molde, porque supongo que habrá un molde, se pondrá un molde en la cabeza y hacerá... Como...
como las pistolas estas que van a presión en los talleres de coches. Quitan la plantilla y ya se queda el dibujo en el coche, ¿no? Pues esto sería igual. Esto sería igual, pero en la frente. Una cosa terrible. Y dice, a ver, qué pereza sería hacerlo todos los santos días. Exactamente. Todos los santos días. Todos los santos días. Zona Boricua. Siempre te puedes suscribir a este canal. Sois siempre bienvenidos. Dios mío, si es que esto acoge a todo el mundo. Soy gente maravillosa. Si yo os quiero mucho. Yo os quiero mucho. Es betún, cuando el betún de zapato ya no sea suficiente. ¿Pero esto qué es? Pero este pobre muchacho. ¿Eso es un dibujo o eso sea un tatuaje? Porque es que cuidado aquí, ¿eh? Que como eso sea un tatuaje, la hemos liado, ¿eh? Él se creía que era una buena idea. Él se creía que era una buena idea. Yo no lo creo. No pasa nada aquí. ¿Sabes? Ya están con el Bloodborne 2 o Remake. Ah, Bloodborne. Ok. It's going to happen. Me imagino un anuncio del Bloodborne 2. Bueno, pero realizado por From Software, no, que era la gracia, ni por Chapman Studio. ¿Quién va a hacer Bloodborne 2? A ver, que yo me entere. Porque Blue Point hizo el Demon Soul, además de mal hecho, lo hizo porque ya existía un Demon Soul. Entonces, no sé muy bien. Pero bueno, que me parece correcto, oye, me parece correcto. De Zona Boricua, vamos a ver, ¿quién quiere una suscripción? Mirad qué bonito, Zona Boricua, mirad qué bonito. ¿Quién quiere una suscripción? Aquí nadie dice que alguien diga yo, por el amor de Dios. Que alguien diga yo. ¿Quién quiere una suscripción? Aquí sí, pero casi me banea. Mira, Polaroid dice, ¡Sí! vámonos. ¡Viva el vino! Ariel Valenzuela, tú ya tienes suscripción. Luis Genius, Ariel 32, Mikelax, Moigaror, tú ya tienes suscripción. Pablo Pirx, Fideo Kojimba. Lo siento, Zona Boricua, es que ya. Va a tener que quedar bien con todo el mundo. Lo siento, lo siento. Mira, todo el mundo ahí. Yo. Estáis quedando muy mal la gente que tiene ya la suscripción y que está diciendo yo. La verdad es que quedáis mal. No es una cosa que yo quiera deciroslo, pero nos estáis quedando un poquito. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Muchas gracias, Zona Boricua, que le arregló una suscripción a Genius 18. Oh, le ha recordado a. ¿Qué pasa, Genius? ¿Qué pasa, Genius? Le ha regalado la suscripción a Genius 18. Qué bonito. Qué bonito, Zona Boricua. Esto ha sido precioso. Qué preciosidad. ¿Qué pasa, Genius? Sí. ¿Qué pasa, genios? Para decirle, pero luego no te escondas de los genios. Luego no te escondas de ellos cuando te los cruces por la calle, macho, tío. Que seguramente se diría, ¿quién me manda a mí salir a la calle? ¿Quién me manda a mí salir a la calle? Llevo 15 años sin salir a la calle y para una tarde que salgo me encuentro con un seguidor mío. Que lo disfrute el genio. Qué bonito, qué bonito. Dice Genius, gracias por la sub. ¿Es el que opina del ego de Alex el Capito? ¿Puede ocasionar una supernova y destruir la oficina de Sony? Me preocupa más su higiene, sinceramente. La verdad es que me preocupa más la cantidad de pedos y de eructos que se tiraba delante de su exnovia. Eso. Y no sabría saber cuáles son las consecuencias de tantos pedos y eructos que se tiró delante de ella. O sea, habría que ver ella, la pobrecita, cómo ha quedado, cuáles son las secuelas, ¿no?
Pero esto es lamentable, tío. O sea, Podemos oficial, está en tu mano. Está en tu mano que se llama a los diccionarios y su oscuridad unos cuantos años más. Este 28 de mayo, como Link, tenemos la valentía para transformar puño cerrado como Link. Ay. Y el CM de esta cuenta no va a poder jugar al Zelda hasta que pasen las elecciones. Así que cuidado con los spoilers, cabrones. Mira, mira, aquí está Link y aquí está Zelda. Esto es Podemos, ¿bien? Esto es Podemos, bien. Tu voto, mira, tu voto es este arma de aquí. Mira, y la derecha, este viejo asqueroso, esta momia. Pues tu voto hace que mate Link y Zelda a la derecha. Gracias, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Esto es Podemos oficial. Esto es Podemos. Por un país feminista más democrático y con justicia social. Pero si elegía a los candidatos a dedo y pusisteis la ministra a dedo, la Irene Montero, fue tan feminista todo que la pusieron por en fin, tomarse el pirulo tropical de cierta persona. Pero bueno, que no pasa absolutamente nada por tomarse el pirulo tropical. ¡Pipi, pirulo! Pero bueno, son muy feministas, eso ya lo sé yo. Sí. Está llamando a Zelda y a Link guarros. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tremendo documento, yo la verdad es que me quedo flipando. No sé, Rick, estas promesas parecen falsas. Es que tampoco sé cuál es la promesa, no sé muy bien. Dice, esto es lo más penoso que vi en mucho tiempo, joder, el nivel de Podemos para llamar la atención de la gente. Es que como está el lanzamiento del The Legend of Zelda, se ponen la gorra así para atrás y empiezan, vamos, chavales, somos de los vuestros, vamos a matar a Podemos, somos los mejores. Pum, chum, pum, chum, pum. Vamos, nena, somos los mejores, contra el rico, contra el millonario, poder para el pueblo. Pum, chum, pum, chum, pum, pum, pum. Millonario, no me toques los cojones, joder, tacal. Pum, chum, pum, chum, pum. Bien, eso es Podemos. Bravo, 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 Podemos. Vale. Dice de Kietzer Pelunqui, izquierda mala, derecha buena. Sí, con saber eso es más que suficiente. Unos años antes. A ver. Pero bueno, chico, pero bueno, ¿qué te ocurre a ti? ¿Quién es usted? Túmbese usted aquí, anda. Chipitín, ¿qué te pasa a ti? ¿Quién es este chico? ¿Quién es este señor del cielo? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor del cielo azul, eh? ¿Quién es este señor, eh? Un pajo. Esipo. Muchas gracias, perrete tendencioso. Perrete tendencioso. Increíble documento. Gran nombre, me ha gustado. Amén. ¡Viva el ¡Sí! 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 Muchas gracias, perrete tendencioso. Gracias por la suscripción. ¿Estás contento por el Madrid? Hombre, la verdad es que ni me va ni me viene. Si no, no te voy a mentir. Yo lo que quiero es que le vaya bien a Barcelona. Yo si fuera abogada de Nintendo le haría una llamadita. Hola, soy nuevo, dice Perrete Tendencioso. Ah, bueno, pues sé bienvenido. Muchas gracias por haberte suscrito así, lanzándote al vacío, como si se tratase de Link, lanzándose desde los cielos a la tierra. Y están muy chulos los agujeros estos que hay en la tierra para ir al submundo, que es por ahí por donde se meten los dragones y por donde salen. Está chulo, está. Eso subió por ahí, sí, pues, para dormirse. No os preocupéis por el palo, mientras seamos todos feministas, nos irá bien, efectivamente. Efectivamente. ¿Ha visto cómo una mujer destruye a la Montero lo que le contesta? A ver. No, por Dios, no.
Esto me da mucha vergüenza. Esto me da mucha vergüenza. Esto no puedo verlo. Hay una mujer enfrentándose a Irene Montero y diciéndole las cosas a la cara. No puedo verlo, lo siento. Ibérico, ya sé que la gente querría verlo, pero yo no, yo no. Yo soy muy de cosas de vergüenza ajena, no puedo. Tengo que taparme o cosas así. No puedo ver programas de broma a gente. No puedo. Me pone muy nervioso también lo que son las llamadas en directo en los programas. No sé, no sé. Soy una persona en ese sentido rara. Muchas gracias, Vic Autómata. Gracias por los 29 meses. Acertaste una vez más. El City le dio una paliza al Madrid. Ahora esperar que se realice la compra para ¡Sí! ¡Estás en toda ¡Y la boca! sácame foto! La compra de la Comisión Europea. De Activision. Sí. Bueno, vamos a tener que esperar un poquillo más, pero bueno. Muchísimas gracias a Víctor Autómata, gracias por los 29 meses. Un enormísimo abrazo, el tío. Vale, está muy bien la Coca-Cola, pero me gusta más la Pepsi. Ok. No lo comprendo, pero me parece bien. Play Estiércol. Muchas gracias, Play Estiércol. Muchas gracias por los 20 meses. Hola, Sassel. Ya casi cumplo mis 2 años. Potencia, vámonos. Muchas gracias, Play Estiércol. Muchísimas gracias, corazón. Community manager de Podemos. Mejor que siga jugando al Forwoken y llorando en su casa. Joder, pues al final va a entrar en una depresión, ¿eh? Porque si encima le manda que juegue al Forwoken. Ese hombre no le va a ir muy bien. He cogido el enlace, Panzer, ahora lo pongo. Ahora pongo, bueno, es que hace no mucho tiempo, bueno, hace no mucho tiempo, no, hace 7 años, Íñigo Errejón de Podemos vincula los videojuegos del atentado de Berlín. Grande, grande Íñigo Errejón, grande Íñigo Errejón. Vincula los videojuegos al atentado de Berlín. Miradlo ahí. ¿Qué fue de Íñigo Errejón? Se metió en Madrid y se le conoce pareja, por cierto, a Íñigo Errejón. Esto ya cotilleo, esto es marujeo puro y duro. ¿Se le conoce pareja a este muchacho? A Íñigo Errejoncito. No lo sé, ¿eh? Puede ser. ¿Quién sabe? Se fue a los Simpson. A ver. No vincula el 11M al PSOE. Rita Maestre. Está con Rita Maestre. Estaba con una periodista de la Sexta. Dicen, sí, está casado con la ignorancia. Vale. La Sugar Mami era Carmena. Joder. Eso de Sugar Mami, nada, ¿eh? O sea, no vayas por ahí, Odín. No vayas por ahí. De hecho, vamos a ir por otro lado muy diferente. Vamos a ir por un lado muy diferente. Amanhã. Amanhã, ya sabéis lo que va a sonar, ya sabéis dónde estamos. Amanhã está. Escúchame bien, que te gano el que te habla, el más tiguerazo de Gerudo Valley. Mamá huevazo.
Grande, 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 grande. Soy otro, ¿eh? Bien, 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 bien. El baile de la celda en la leche. Yo sé que hay mucha gente que le está gustando mucho, sobre todo de la celda del Breath of the Wild. Yo creo que está causando como mucha sensación con su baile. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Muchas gracias a CarlosX82. Muchísimas gracias, Carlos, por los 28 meses. Dale, Zelda, dale. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. ¡Sí! ¡Siento el olor a chota! ¡Tráigamela! Muchas gracias, Carlito. X82, 28 mesazos. Dos años y cuatro meses. Aquí lleváis ya, la gente lleva aquí muchísimo tiempo. Efectivamente, no es exactamente salsa, efectivamente esto sería merengue. Pero bueno, son parecidos, realmente. ¿Que si Kojima anunciará algo en el showcase? Yo creo que no, porque yo creo que va a ser de Konami. Yo creo que se van a centrar en cosas de Konami. Dentro de un vídeo divertido de 20 segundos, no tiene spoiler. ¿Esto qué es? Haciendo sus chistecillos con el juego. Hay otra de Zelda que es salsa, que es salsita, que es salsita. Es la de la reina, la de la reina. Eso ya, no, no, yo creo que ese también es merengue. Bueno, ya no lo sé. Buenas noches, ¿qué tal? I am Error. Bien. Viva el vino, viva el vino. ¡Viva el vino! ¿Quién envió eso? Tenemos aquí el nuevo Mortal Kombat, se presentará mañana por la tarde. Coño. El Mortal Kombat 12, entonces el Mortal Kombat 12 lo que se presenta. Coño, pues entonces es muy importante, ¿eh? Cuidado con el Mortal Kombat 12. Cuidado ahí, señores. Mortal Kombat 12 se anunciará este 18 de mayo a las 3 de la tarde. Y al parecer será un nuevo reinicio de la saga titulado Mortal Kombat 1. Van a reiniciar para irlo llamando Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. Sí. Va a ser un remake del primer Mortal Kombat. Hombre, pues va a estar complicado. Por esa regla de 3 solo había 8 luchadores. Con 8 incluyendo a Reptile. Entonces no sé yo, no sé yo. Dice por aquí, Sassel, ¿merece la pena una serie X teniendo un PC con gráfica pepino? Interesante pregunta. Si te merece la pena o no la serie X con ese ordenador. Hombre, si quieres jugar en el salón, en vez de en la silla en tu oficinita o en tu la habitación donde tenga el ordenador, la serie X te da muy buena garantía. Pero eso ya es pues, decisión tuya. Por fin Twitch me pone un anuncio de Nintendo y no de Sony. Solo chisme, pero ¿y el gameplay del Zelda? Entonces era un remake del 1, el Mortal Kombat, bueno, estaría muy bien. Esperemos que no lo wokicen como el... No, por Dios, no, no. El Mortal Kombat no va a ser... Es imposible que sea wokizado, es imposible. Hoy por hoy, el juego de lucha que más éxito tiene en el mundo es precisamente el Mortal Kombat. Así que veremos, veremos, a ver. Ojalá que salga muy bueno. El PC Gaming Show 2023 contará con 55 juegos, incluidos más de 15 anuncios. Generalmente suelen ser muy, muy coñazo esto del PC Gaming. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos cómo sale la cosa. Por cierto, a finales de este mes sale el System Shock Remake. Ojalá que haya salido bueno. Dayline, un cine de colaboración. El actor Nicolas Cage llegará al juego. Sony anuncia un PlayStation Showcase para la noche del 24 de mayo. 199 mensajes. ¡Sí! Vamos a ver esto. Tenemos que meternos porque aquí están las ensoñaciones piperas.
Nosotros tenemos que divertirnos simplemente un poco viendo cuáles son sus delirios, ¿no? Siempre tienen muchos delirios, pero bueno. Zelda, 10 millones de copias vendidas, 174 mensajes. Me he pasado un momento por la tarde por aquí, por estos mensajes, por los comentarios. Luceid no está bien, ¿eh? Luceid está sufriendo bastante. He de comentarlo. Está sufriendo el muchacho. ¿Que te da miedo cuántos videojuegos va a secuestrar Sony? Unos cuantos, sí, eso siempre. Reiteran que Assassin's Creed Mirage llega en octubre si no coincide con otro gran estreno. Los videojuegos boten récord en 2022 en España con una facturación de 2.012 millones de euros. Ok. Y eso aumentará el número de empleados en Assassin's Creed en un 40% hasta los 2.800. ¿What? Hemos vuelto locos. Sega no descarta subir. Vale, esto ya son noticias. Sobre todo vamos a ver estas dos noticias. Lo del Zelda ha hecho mucha pupa. Ha hecho mucha pupa. Esto del The Legend of Zelda lo están pasando, lo están sobrellevando muy, muy mal los piperos, porque tienen que poner una sonrisa cuando no tienen ganas de sonreír. Ellos lo que quieren es ahorcarse en un pino y que todo esto pase lo más rápido posible, pero bueno, están sufriendo, están sufriendo. Entonces, claro, vamos para abajo. ¿Cómo están las máquinas? Cuando se crea un GOTY es lo que tiene, que vende más que cualquier exclusivo Sonyer sin llegar a ser un fifita. Muchas gracias, Dross Pipero Supremo. Muchas gracias por los 36 meses, ya son 3 años. Muchas gracias, Dross Pipero Supremo. Comentarios de banda son lo mejor. Sí, bueno, vamos a disfrutarlo. Eso es una locura y eso que hay gente que lo tiene pirata, más que merecida. Qué locura de ventas. Estos sí son ventas espectaculares de exclusivo y sin bajarlo a 10 euros. Bravo, 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 bravo. Sí, lo que tú digas. Lo que tú digas, gachón. Lo que tú digas, gachoncete. Este está hecho polvo. O sea, está llorando. Está llorando. Mucho. Muy buena, Julieta. Julieta, si alguien se te acerca y te dice... ¿Qué le diría, Julieta? Ay, ay, ay. Cago en la más. Estaría así el pobrecillo. No. Esto va. Ha cerrado la puerta, María. Ha cerrado la puerta María del dormitorio. ¡Qué niña! ¡No me llaman tuyo! ¡No me llaman puente! Bueno, seguimos por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! ¡Qué locura de venta! Este juego está rompiendo en todos los aspectos. Eso sí, es un exclusivo y no tontería. Más que merecida, el mundo de los videojuegos debe estar de enhorabuena. Una obra maestra tiene una gran acogida. Sandbox caricaturesco.
excesivamente basado en físicas y minijuegos. Excesivamente basado en físicas y minijuegos. Con un rendimiento de la edad de hielo y unos gráficos de la de piedra. Tres verdades, aunque muchos lo consideren una obra maestra y no les guste lo que lean. Sí, Pipero, sí. Sí te conocemos. En contra de Nintendo y en contra de Xbox. Vaya, vaya, qué originales que sois. No es para mí, como no lo fue Breath of the Wild. Me sigo quedando con la fórmula clásica e impecable del de Super Nintendo y que espero que algún día vuelva. Cerdo, The Legend of Zelda The Link's Awakening Remake, cómpratelo. Idiota, boca chancla. Es que metéis la pata a los dos segundos. Su pedazo de inútil. ¡Cómpratelo! El Link's Awakening. ¡Vamos, campeón! ¡Para la Switch! ¡Vamos! Más clásico que eso no puede haber nada, ¿eh? ¿Es posible que no me acartonen ni sulfaten? No obstante, grandes ventas. Por Dios. O sea, ha venido en una noticia en la que han vendido más de 10 millones para decir ¡no es tan bueno! Bueno, muchas gracias, Pipero. Siguiente, por favor. Una locura. Que un juego tan ambicioso, pulido, original y bien diseñado esté teniendo el éxito merecido, algo que me alegra. Grande, enhorabuena. Me cuesta creer que haya gente que no jugase el anterior y se lanzase por este. Pocas me parecen. Dino rival para las ventas de Mario Kart 8 Deluxe. Era obvio que Zelda vendería así de bien los primeros días. Juego insuperable, obra maestra, juego perfecto, Nintendo dando cátedra. Bien. Me gusta. Me gusta cómo está la gente en Vandal últimamente. Me gusta. Vamos a ver cómo sigue. Qué barbaridad, orgulloso de haber pillado la coleccionista y de haber contribuido. Los fanboys de Nintendo. Estoy lo más fanático y bilioso que he visto. ¿Bilioso? ¿Cómo? ¿Bilioso? Entro en los comentarios y son los propios fanboys de Nintendo los que empiezan a sacar a God of War o a Horizon. ¡Bendito sea el Señor! Parece que les ha ardido bien el ojete que Sony ganase dos gotis entre Zelda y Zelda. ¡Disfrutad del juego y dejad de hacer el ridículo! Bueno, perdona. Ese barco ya zarpó en cuanto tú escribiste este comentario. La verdad es que para ridículo tú lo cazas. Dice, estoy en un grupo retro y hay un pavo que dice que no entiende por qué le dan tanto bombo a este juego. Pues bueno, dile al tío ese retro que es un mierda y ya está. Es gracioso porque en una noticia de un supuesto juego cancelado para Play 5 escribía esto. El que saca juegos, aunque sean basura, es Microsoft. Sacando y tirando mierda a Microsoft sin venir a cuento. Los fanáticos sois todos iguales, adoráis a la marca que adoréis. El comentario al que estoy contestando del hater que fue a tirar mierda de gratis no lo pones, ¿verdad? Vaya, eso sí que es gracioso. Claro que te lo pongo, sabía que me lo ibas a pedir. Imposible, Sony no hace esas cosas. Vaya, no habla de Microsoft, pero tú aprovechas para sacar el tema y tirar mierda. Los de Sony son un quiero y no puedo. ¡Tú eres el primer ardido que ha sacado a Sony en esta noticia! ¡Adiós! ¡Ay, qué maravilla! La verdad es que están rabiosos, ¿eh? Hay que reconocer que están... Dicen aquí, ¡puta Sony! ¡Ay! ¡Hostia puta, qué barbaridad! Me alegra ver que un gran trabajo dedicado, vaya tela... Pero hay una persona, de verdad, cuando descubramos a Luceid, estoy preocupado. Nintendo está mostrando una vez más que el ganador, Breath of the Wild sería el equivalente a Mario Kart Wii en cuanto a llevar a su respectiva saga de título de éxito a superventa. 10 millones en 5 días, que máquina de hacer dinero, en 3 días, merecidísimo. Este es Pipero. Me alegro muchísimo por la franquicia Zelda. Creo que son unas ventas merecidas para una franquicia que nunca ha tenido estas ventas tan altas y que era lo justo que vendiera por debajo de otra franquicia de Nintendo. Mi saga favorita de Nintendo junto a Metroid. Bien. ¡Hostia, coño, puta!
Merecía todo el juego una puta maravilla. Muy bien. Otra vez el muñeco diabólico. Muy injusto que este refrito venda tanto sin trabajar nada. Mientras otros se rompen el lomo trabajando en juegos de nueva generación como Sony. ¡Qué injusta es la vida! ¿Pero por qué se cambian de nombre? Se ha cambiado de foto. Ahora es como una especie de muñeco diabólico. Se ha cambiado de foto. Toda una cosa tremenda, ¿eh? Muy injusto que este refrito venda tanto sin trabajar nada. Muy injusto, sí, muy injusto, ¿verdad? Madre mía, qué locura de ventas. Esta gente... Merezco un respeto. Gallina de Nintendo en la cara. Bien por Nintendo. Esto 3D, crecimiento orgánico. Mejor videojuego de la historia. Grande Nintendo. Impresionante, sin más. Vale. Una barbaridad de ventas, ya 6 y 8 y parecía mucha. Enhorabuena Nintendo. 10 millones en 3 días para más de 100 millones de máquinas. Fracaso total según lo iluminado de turno. Pero, por favor. Pipero, tranquilo. Muy inútil. Se refiere a vídeos que yo hacía hace años y años refiriéndome a la mierda de ventas que tienen los videojuegos de PlayStation. En la videoconsola PlayStation, 10 millones en 3 días, para más de 100 millones de máquinas, fracaso total. Pobrecillo, estaría bien saber de esos 100 millones de máquinas cuando las tienen pirateadas. Ay. Pobrecicos míos, lo que están sufriendo, ¿eh? Caganza máxima, efectivamente. Brutal, simplemente brutal. Timo, vamos a ver, gente. Es que he conocido que me acaban de plagiar. Acaban de plagiar en el The Legend of Zelda, gentecita. Lo que es el Tears of the Kingdom, porque están copiando y están plagiando la historia de mi vida, gente. El poder de la mano derecha, gente. Yo soy el verdadero hardcoreta, gente. Y ahora Link tiene superpoderes, porque ha descubierto el poder de la mano derecha, gentecita. Somos todos hardcoretas y los ex-losers y los nintenfermos, gentecita. Yo mientras con el poder de la mano derecha, gente. ¡Manuela! Ay. La ultra Manuela, gentecita. La ultra Manuela, gente. Muchas gracias, Sorge. Muchísimas gracias por los 32 meses. Mierda de ventas. Casi el 10% de los jugadores se lo han comprado día 1. Qué mal, ¿eh? De 100 millones. Casi el 10%. Muchas gracias, Sorge. Muchísimas gracias por esos 32 meses. Es usted muy amable. Pasa por ahí. ¿Qué haces con Jordi Wild? ¿Qué ha pasado ahora con Jordi Wild? Esto. Uf. The Wild Project. Pasa a ver. ¿Estáis? ¿Negativos o preocupados con la industria del videojuego actual? Joder, es que este año está siendo muy buen año. Claro. Bueno, antes lo hablábamos fuera de cámaras, sí. Que para mí yo creo que puede tener números para ser el mejor año de la historia de los videojuegos a nivel de grandes nombres. ¿Tú dices que no? Yo no lo veo, no, para nada. Vale. El Kais Thief ya le he pillado yo su belleza. Hay que mirarlo con esta cara para verlo guapo. Y la verdad es que lo mira así, de verdad, está entre George Clooney y Leonardo DiCaprio. Muchas gracias, Surgin, por los 200 bits. A menos de una semana de que se cumplan 3 meses del lanzamiento de God of War Ragnarok, Santa Mónica Studio ha anunciado que ya ha vendido 11. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Surgin, por los 200 bits. Muchísimas gracias, Curizao. Gracias, Surgin. Muchas gracias Oscar Axarquia, muchas gracias por los 16 meses, gracias Oscar por los 16 meses, dice. Gracias Oscar, bienvenido, gracias Surgin, y dice Nokia Tax, gracias por los 39 meses, dice ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
¡Sácale foto! Sacarle foto. Muchas gracias, Nokia Tax. Vamos a llamarle el siluro mutante. Y al otro la vamos a llamar la reinona de Puerto Rico. Yo creo que Bitey Byte es la reinona de Puerto Rico. La reinona de Puerto Rico. Yo creo que solo le hacen falta unas maracas, una cesta así con fruta en la cabeza y que empiece así como a bailar con un vestido de cubana, así a bailar un poco ahí diciendo, ah, azúcar. Bitey Byte tiene cara de reinona gorda. Te parece que tiene los ojos pintados. O las pestañas, o se hacen las pestañas, ¿eh? Una cosa tremenda, ¿eh? Bailando con Ganon, efectivamente. Estos son unos genios todos. Ahora seguramente, si empezáramos a pensar en los grandísimos años, me acuerdo de alguno que era... El 98 era... es el top. Resident Evil 2, sí. Half-Life... Que eso era uno tras otro historia. Estos saben mucho de videojuegos. Gran Turismo 2. Sí, que en 3. O sea, hubo un año que fue. Gran Turismo 2 en el 98, o sea, ¿verdad? Y se quedan con la sonrisilla. Gran Turismo 2 en el 98. En el 98 salió el Gran Turismo 1. Yo creo que el Gran Turismo 1 es del 99. Pero bueno, que no pasa absolutamente nada. Desde luego, el Gran Turismo 2 no salió en el 98. Ya lo digo yo, pero bueno, que ellos empiezan a decir juego y el que cae, cae. Y el que cae, cae. Sí, una el 98, indepinable. Uh-huh. Pero es que este, si empezamos a contar uno a uno y lo que va a haber... El 98 impepinable, que no. El 98 impepinable, que no. Es muy pepinable. Vamos, yo tengo otras opiniones sobre mejores años de los videojuegos. El 86 es buenísimo, por ejemplo, el 86. Pero claro, tú le dices a Jordi Wild el 86 y se quedan así. 11 de diciembre de 1999, o sea, casi el 2000. Gran Turismo 1 de casi el 2000, no está mal. El 86, gran año. 86, 91, gran año. 92 también estuvo muy bien. Yo, si tuviese que quedarme con un año, el mejor año de la historia de los videojuegos... El 98 es muy bueno, pero el 96 es buenísimo. Hay por ahí algunos años bastante buenos, sí. A ver qué más por aquí. Dice, Hachi dijo hace días el 97. Que hay ahí un nivel bastante, bastante rico. El 2007, cuidado con el 2007, es cierto. El 2007 es un gran, gran año. A ver si vosotros... A ver, yo voy a intentar acordarme de videojuegos del 2007. Gears of War, puede ser. Dead Space, es que ya el Dead Space no sé si es del 2008. Mass Effect, Bioshock, Fallout 3. Yo creo que todos esos son del 2007, creo. O sea, es como el año gordo de la 360. El año gordo de la 360 en 2007. Okami. Super Mario Galaxy. 96, Tomb Raider, Super Mario 64, Resident Evil. Es que el 96 es muy bueno. Ese año es muy bueno. 95 está muy bien. Los años de transición están bastante bien. El 2001 también es un gran año. Bueno, hay grandes años. El Oblivion, no sé yo si es del 2007, ¿eh? No lo sé. La gente se queda muy pegada en los 90. También está muy bien ese año. 2011, uno de los mejores. ¿Venir? Yo de los últimos, el 2017 fue el más tocho. Uh-huh. Tema Horizon, Breath of the Wild... Acaba de decir el Horizon. Yo de los últimos, el 2017 fue el más tocho. Uh-huh. Tema Horizon... Breath of the Wild, Hollow Knight... Super Mario Odyssey... Splatoon 2... Xenoblade Chronicles 2... Nier Automata... Son juegos que han pasado al imaginario colectivo. Ay, Dios mío. Yo lo siento, yo no puedo con esta gente. Es que son la reinona y el siluro mutante, perdón...
Muchas gracias, Kelodi 92. Muchas gracias, Kelodi. Muchas gracias. Es como si un siluro y el Vengador Tóxico hubiesen tenido un hijo y salió él. O sea, entre el siluro y el Vengador Tóxico y salió él. Muchas gracias, Kelodi 92. Muchas gracias por los 36 meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kelodi. Sí, sí, ponen voz de enteradillo. Ponen voz de enteradillo. Está genial. Uh-huh. Y que han generado secuelas y tal y cual. Este año no lo veo tan bueno porque lo bueno de este año ha sido remakes. No hemos tenido juegos tochos que establezcan un nuevo canon o algo así, ¿sabes? Uh-huh. También está habiendo muchas decepciones con lanzamientos. Ojo, los mejores años, ¿eh? Sí. Vamos al top 10, va. ¿Qué cosa el amor? A ver, top 10, venga, 2005. Shadow of the Colossus, Resident 4 original, God of War. Hostia, Psychonauts, Splinter Cell, Chaos Theory y Civilization 4. Luego Guitar Hero, Forza Motorsport. Suficiente. Van a estar ahora repasando un top 10 de diferentes años. Me interesa menos que una mierda lo que pueda decir esta gente. Me dan como un poquillo de asco escucharlos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, la nota es así, la nota, sí, sí. Voy a apuntar yo muchísimo, vamos. Uf. No, 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 no. ¿Qué ha pasado aquí? No puede ser esto, señores. La auténtica salvajada, totalmente parecida, pero no se puede bucear. Juegazo, sin duda alguna. Sí, sí, lo que tú digas, Pipero. Vamos, siguiente. Pipero. Para sorpresa de nadie. No, pero Furraid, por favor. Después de menearte el ganso con Rivet del Ratchet & Clank, ¿qué has dicho? Para sorpresa de nadie. Le responden con 22 likes. Y para el dolor de muchos, dejemos de fomentar odio con tiritos, por favor. Oh, dejemos de fomentar odio con tiritos. Perdona, Furraid, pero sé lo que haces tú en todas las noticias de aquí, voy de Nintendo. Anda, cállate ya, hombre. Ajá, me lo imagino echando espuma de la boca del escozor. Efectivamente, la estaba echando. La estaba echando, es así como hay que imaginárselo, porque es lo que estaba haciendo en ese instante. Un obtuso ese Pipero, efectivamente. ¿Qué tío más falso? Es muy falso, Furraid. Furraid es falso, es la falsedad. Oh, bueno, no sé por qué lo menciona, el tema es con C. Madre mía, ¿cómo está la gente? Oh, otro 10 para Zelda. ¡Boom! Vaya manera de petarlo. Qué manera de romper el ojal. Este juego está destinado a arrasar con todo. Yo estoy dando vueltas completando el enciclopedia porque no quiero que se acabe. Son cifras que ya se veían venir desde lejos. ¿Y la Switch Pro para cuándo? ¡Ja, ja, ja, ja! Normal, es una puta maravilla. No voy a decir yo, están sufriendo. Ojalá venda el triple en estas semanas. ¡Qué locura de juego! Lo más increíble es que, según el director, el juego fue desarrollado por 300 personas. No es mi tipo de juego, pero no es nada sorprendente de esos datos. Y, por supuesto, será el más vendido de la historia de Zelda. Doy por hecho.
¿Que hay algún exclusivo de Sony que haya sido GOTY merecido, aparte del Shadow of the Colossus? Pero el Shadow of the Colossus no fue GOTY. No fue GOTY. ¿Algún videojuego realizado por Sony que mereciese...? No. No. No hay ningún videojuego de Sony que ese mismo año estuviese por encima de todo y de todos. No hay ninguno. No, el Ghost of Tsushima, en el año del Ghost of Tsushima, en el 2020, yo qué sé, sale el Cyberpunk, sale el Flight Simulator, sale el Animal Crossing, salen bastantes juegos, sale el Assassin's Creed Valhalla. El Assassin's Creed Valhalla es mucho mejor que el Ghost of Tsushima, aunque a mí me gusta mucho el Ghost of Tsushima, pero bueno, Valhalla es bastante mejor en todo. Muchas gracias, Fran 231X. Muchas gracias, Fran. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! El Ghost of Tsushima es muy bonito, tiene un apartado artístico que está muy bien, la verdad es que mola. Pero superior, me refiero al mejor del año, no hay ninguno en la historia de Sony que sea el mejor de un año. Pero bueno. 2010, God of War 3. Bueno, pues había que ver cuáles son los videojuegos del 2010. Tenemos que ver cuáles son los videojuegos del 2010, por ejemplo. Vamos a mirarlo aquí. Ya tengo dos videojuegos que son mejores que el God of War 3 para mí, personalmente. Uno, Red Dead Redemption. Para mí es mejor. Dos, Super Mario Galaxy 2. Es mejor. Para mí. Para mí. Fallout New Vegas. Para mí es mejor. ¿Cuál más? Y ya está. Ya sí que es cierto porque luego hay videojuegos... Ah, no, bueno. Mass Effect 2. Ya está. Otro más. Mejor. Pero bueno... Que yo comprendo que haya mucha gente que le guste y totalmente respetable y ya por va por opiniones. Pero bueno, 2010 también otro enorme año, ¿eh? Red Dead Redemption, God of War 3, Super Mario Galaxy 2, que es el increíble, Fallout New Vegas, Alan Wake, que está muy bien, Donkey Kong Country Returns, Halo Reach, buenísimo, Mass Effect 2, que es lo que he dicho, buenísimo. Eso sería lo mejor. Bueno, Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops, que es casi el mejor Call of Duty. También hay que meterlo ahí. Hombre, hay grandes videojuegos. Hombre, hay grandes videojuegos. Qué juegazo el New Era. Es muy bueno también el God of War 3, ¿eh? God of War 3, la verdad, que mola mucho y es muy bueno. Ya, supongo que es cuestión de gusto. Yo me quedaría de todo, sin ninguna duda, con el Super Mario Galaxy 2. Uf, que era increíble. Pero bueno, el Red Dead Redemption, ya ves tú. Impresionante. Halo Reach. Otro. Bueno, claro, el Mass Effect 2. Es que, uff, estaría muy complicado, ¿eh? Estaría muy complicado, porque el Mass Effect 2 ya me contará a mí... ¿Sale, está de acuerdo en que la mejor saga de este siglo es Mass Effect? Sí. Al menos a mí es la que más me gusta. No voy a decir un sí. No. A mí es la que más me gusta. A mí es la que más me gusta. Se siento que Mass Effect envejeció muy feo. Los Gears of War también me gustan mucho. Gears of War. Gears of War. Bueno, los Zelda están muy bien. Los Zelda están muy, muy bien. Estos dos últimos Zelda son buenísimos. Pero voy a hacer fullería. Ah, bueno, pues es verdad, no es de la década. Estaba hablando de a partir del 2000. ¿Vale? O sea, fue. O sea, ¿qué tal? El primer Gran Turismo, ¿crees que podría haber sido GOTY? Estaba hablando del 99. El 99 salen muy buenos juegos. Sale el Shenmue. Shenmue es del 99. Sale... No sé si... Creo que sale el Soul Calibur. Pero hay también grandes juegos en el 99. Grandes juegos. Habría que... A ver. Mira.
39. Hombre, el System Shock 2 es una maravilla. Age of Empires 2, The Age of Kings. El Age of Empires 2 es del 99. ¿Cuál del? ¿De qué año? ¿Cuál del 98? Es del 99. ¿O no? Yo qué sé, mira, es que ya estoy yo. Entonces, la traducción de ese modo al español ya va perfecta en Steam Deck, emulando la versión de Xbox para el que le interese. Vale. Bueno, grande año, desde luego. Seguimos por aquí. Vamos a seguir ya con la noticia, señores, por favor. Hay que disfrutar. Ahora tenéis que haceros. Tenemos que apuntar mentalmente las chorradas que van a decir los piperos. Sony anuncia un PlayStation Showcase para la noche del 24 de mayo. Bien. Apuntad mentalmente las gilipolleces que van a decir. Muchos de estos mensajes van a ser borrados en cuanto no salgan los videojuegos que ellos quieren. El evento principal de PlayStation estará centrado en juegos de PlayStation 5 y PlayStation VR 2. Cágate, lorito. Tanto de estudios internos como de otras compañías y desarrolladoras independientes. Uf. Vamos, que van a cortar el ritmo y el rollo con las PlayStation VR. Me parece bien. Me parece correcto. Nos vemos muy pronto. Ta, ta, ta. A las 10 de la noche, hora peninsular. ¡Hostia! Pues, niño, vamos a hacer un pedazo directo que te cagas. Vamos a hacer un pedazo directo que te cagas, chaval. Una foto de la consola en caída libre. Efectivamente. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, es verdad! Lo siento para nuestros amigos latinos. Lo siento por nuestros amigos latinos. La nueva película de Spider-Man de Sony la van a doblar todo influencers. Increíble. Toda la película de la Spider-Man nueva en Latinoamérica, todo influencers, todo. Puf. Puf. Os vais a cagar. Os vais a cagar. Dice Genkiro, es broma, ¿no? ¿Qué cojones va a ser broma? No. Mira, como dice Poliwar, han metido hasta el Juan Guarnizo. Han metido a todo. Todo va a estar esa película lleno de influencers. Prácticamente todos los personajes. Lo siento mucho al público latino, lo siento muchísimo. La nueva película de Spider-Man os va a doler. Os va a doler. Mucho. Yo soy de México y eso es una cagada, efectivamente. Dice, ah, hostia, pero solo para ellos, no, para Latinoamérica. En España van a tener pues el doblaje de actores profesionales, pero no, allí en Latinoamérica se van a comer con papa a todos los influencers haciendo el gilipollas, o sea que va a estar bien, va a ser espectacular. Vámonos, lo voy a pasar de maravilla. Menos mal que me fui a vivir a España. No sé, pero vamos, vaya a disfrutar, hombre, vaya a disfrutar. Commodore 64 Club, bueno, veremos a ver si nos vemos aquí, ahí vaya haciendo de Octopus o algo así. Por cierto, es cierto, a Commodore 64 Club, tú lo sabrás, realmente el primer videojuego del estilo Metroid, el inventor real es Metroid, sería como el equivalente al Resident Evil, el equivalente al Alone in the Dark, dentro de los survival horror, sería el imposible misión del Commodore 64, que la imposible misión es del 84 y el Metroid es del 86, con lo cual realmente quien cimenta
prácticamente todo ese género a El Imposible Misión de la Commodore 64, y luego ya Metroid sería como el Resident Evil en los survival horror. Es realmente el que crea, el que ya le da forma a todo lo que va a ser ese género, pero quien más o menos lo construye como si fuese el Alone in the Dark, el Imposible Misión, ¿eh? ¡Qué cosa! Bueno, seguimos por aquí. Bueno, ya sabéis, lo del Spider-Man, lo siento muchísimo. El Imposible Misión era multiplataforma. Bene Gesserit, siento decir que el sistema original del Imposible Misión es el Commodore 64, hay que decirlo así. Luego salió en todos los demás ordenadores personales, salió también para la Master System, salió en todos, pero originariamente del Commodore 64. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, vamos a ver, las ensoñaciones piperas, ¿eh? Ensoñaciones piperas. Dice a la zornosa, es el Spiderman solo subtitulada, quiero a mis oídos. Bueno. Dice, como de Epix, siempre es Commodore 64 o Atari, efectivamente. Como el California Games, en la Atari Lynx. Bueno. Vamos para allá. ¡Deben enseñar todo! ¡Dios mío! ¡Deben enseñar todo! ¡Que no se dejen nada! ¡Será el nuevo mejor showcase de la historia! ¡Sin discusión! Bueno, por favor. Este es el primer mensaje pipero de la noche. ¡Deben enseñarlo todo, por favor! ¡Enséñamelo todo! ¡No os dejéis nada! Precioso. 47 likes por escribir esta mierda de mensaje, que da bastante vergüenza ajena. Todo hay que decirlo. Pero bueno, que me alegro por ello. Mira, precisamente Commodore 64 ha hablado sobre Epix. Este es el juego que me pilla hoy. California Games de la Master System. Gran versión, por cierto. Epix. Festivamente. ¿Se viene secuela de Days Books? No. No. Me haría muy feliz, la verdad. Juegazo infravalorado. ¿Pero por qué lo supones? Porque cuando despidieron al director dijo que estaban trabajando en la secuela. Nunca quedó claro si efectivamente se canceló. Se canceló. Hazme caso que se canceló. Te lo voy a explicar. Motorista. Tío. Duro. Nada más que queriéndose fornicar a su mujer. Heterosexual. Se casan durante el videojuego. Me parece a mí que, tranquilo, no va a haber una segunda parte. Como dice Poliwar, blanco. Y la mujer blanca, es que yo lo siento. Evidentemente no va a haber una segunda parte. Por favor. Estos piperos les puede las ganas. O sea, es que eran blancos y encima católicos. Bueno, cristianos, al menos cristianos. Se casaron por la iglesia. En una escena realmente lamentable, todo hay que decirlo. El Days Gone es muy patriarcal, mira que el tipo mirándole el culo a su novia, eso es terrible, ya ves tú. Y la novia diciéndole al marido que quiere tirárselo allí mismo en la iglesia mientras se están casando, efectivamente. Votante de Vox. Muy heteronormativo, tal cual. Lo de Bloodborne 2 también lo veo francamente imposible, pero oye, a ver con qué... ¿Qué moto nos van a vender? Yo preferiría una de Stray, del gato. Vale, era un perdedor, ok. Seguimos. ¿Esto qué es? Esto no puede estar pasando, ¿eh? Esto no puede estar pasando. La Torre Sonier. Esto no puede estar pasando. Por favor. ¿Qué hace aquí el de Friends? ¿Qué hace aquí Ross de Friends? No lo comprendo. Yo sé, es todo tan caótico, no lo comprendo.
Este es el Carlos. Aquí está la del Forswoken. Aquí está la del Forswoken. Hostia. Evidentemente el edificio está en llamas. Madre mía. Mira, aquí está Kojima. Lanzándose al vacío. Que si Twisted Metal, madre mía. Por aquí, torres más altas han caído. Hostia, qué cosa más lamentable. Aquí el God of War con... Pero si está el Craig. Pero si esto es el Craig. Del Halo Infinite. Y aquí están Kratos y todos los... Esto es la cosa más lamentable que yo he visto en mucho tiempo, ¿eh? Pero ¿qué hace aquí Sonic? ¿Qué hace a la izquierda Sonic? Qué cosa más lamentable, tío. Esto es un nivelón. Mira, y aquí están los supuestos todos piperos. Aquí estarían todos los piperos, ¿no? Del barrio. Madre mía. Y no han incluido a Steven. No han incluido ni a Steven, ni al muñeco diabólico. El sapo sí está. Pero creo que tampoco está Furraid, ¿eh? O sea, aquí, cuidado, ¿eh? Sí, de todos estos ninguno enseña su cara. Todos tienen avatares, evidentemente. Ninguno enseña su propia cara. Todos estos tienen la misma cara que el culo de un babuino. Ya lo sabemos todos. Muchísimas gracias, Vigil Bike. Muchas gracias por los 5 meses. ¡Sí! ¡Viva el Vigil! ¡Estás en todo! ¡Sí! ¡Estás en todo! ¡Sí! ¡Estás en todo! ¡Kiki! ¡Kiki! El escudo del Atlético Tucumán. Muchas gracias, Vigil Bike. Gracias por los 5 meses. ¡Diablo! ¡Diablo! Vamos a ir a este de juntos. ¿Qué pasó ahí?
estoy cansadito de merengue ya. Vámonos con la salsita para los salseros. Esto es lo nuevo que viene de gritadera. A coger un break, coño, que estoy cansado ya. Bueno, está muy bien, está muy bien. Grandes canciones, grandes canciones. La verdad y la luz. Bueno, 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 está muy bien, está muy bien. Muchas gracias por la suscripción. Ya habíamos llegado al múltiplo de 5. Siempre que llegamos al múltiplo de 5, suena otra vez las cancioncitas ricas, las cancioncitas buenas. Todo el mundo aquí se lo pasa en grande. Dice Julieta, me quedo con la otra de Dale Zelda. Julieta, tú lo que quieras es bailarla al estilo Zelda, que lo sé yo. Dale Zelda, dale. Bueno, seguimos por acá. Esto conviene de varios bravos. Esto no será verdad. A ver, cosa que me estáis poniendo. No, en Instant Gaming. En Instant Gaming ponen cualquier cosa. No os preocupéis de. Eso lo hacen continuamente. Esto pone. A ver si suena bien. Si no... muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Toda la gente que nos está mirando por ahí. En los videos en vivo, claro que sí, volumen 2 del Caminote. Pero mientras quiero pasar a invitar a mi compa Mario que pase por este lado. Que... Sí, ¿sabes la verdad que el Stray se va al Game Pass? Por lo pronto se va a Xbox seguro, pero al Game Pass, bueno, uf, madre mía. Es bastante fuerte. ¿Se baila una rolita? ¡Ese Mario! Hostia. Dice más o menos así. De Super Mario Brothers para toda la racilla chiquilla. ¡Sale Mario! Colectando monedas. ¡Qué rimazo! Mario. La vecineta chilísima. Échame unas moneditas. Dice más o menos así. Chula, a mí me gusta mucho. Tiene mucho ritmazo, mamá huevo. Mucho ritmazo, hombre. Está guay, hombre. No está mal, no está mal. Prefer. Vamos a ver, con lo de PlayStation Showcase, atención que viene Full Raid, que viene Full Raid. Vamos a tomarle nota, mamá huevo. Ay, ay, te quisiera mucho PlayStation 4, pero ya toca decirte adiós. Dice, nunca me metes en los trenes del hype. Hostia, no, por favor, no. Por favor, no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Se está quejando Furraid de que no lo han metido en el edificio. Ya os había dicho que faltaba Furraid, que faltaba Steven, que faltaba gente. Digo yo, falta Furraid aquí, se nos van a enfadar. Bueno, pues dicho y hecho. Nunca me metes en los trenes del hype, ni en las torres Sonier. He hecho algo malo. Dios. Dios, por favor. Esto es muy lamentable, muy, muy lamentable. Malamente. Dice, no sea infantil, que esto es el grupo Bilderberg, disfruta de los videojuegos. Muerto en la piedra, me has dejado.
¿Qué es de coña, amigo? No te enchines. Ya lo sé. Jeje. No fiéis nunca de una persona con más de 20 años de edad que ponga jeje. Jamás. Ni en grupo de WhatsApps, ni en foros, ni en nada. Si tiene más de 20 años y pone jeje, huid. Huid de esa persona. Tiene que ser muy tonta. Nada de jeje. Ahí falto yo, coño, Yagusa. Será el mejor evento de este año, sin duda, y de los anteriores, muy probablemente, dice Anodino. Evidentemente, el nombre tenía que poner Ano, poniendo ese mensaje de mierda normal. Por fin diré, bueno, ahí estaremos, que ya es hora de dar la segunda jornada de PlayStation Studios. Aquí dice Furraid, ¡vamos! Y el jijí es hacer, el jijí es risa pillina. En el caso de la chica, es que la chupa. En el caso de la chica es que la chupa, y en el caso de los chicos es que tienen ganas de fornicio. Ya está, es así de sencillo. Cuando se pone el jijí es para eso. Por fin él dirá, bueno, ahí estaremos, que ya es hora de dar la segunda jornada de PlayStation Studios. ¡Vamos! Madre mía. Se viene la locura. Bueno, que viene Steven. ¡Vamos! ¡Sí! ¡A demostrar! ¡Porque sigue siendo el número uno! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ahí está el tío! Esta semana se ha convertido en la semana de Sony. Una cosa terrible. ¿Pero esto qué pasa aquí? Yo espero de verdad el showcase de la década, porque llevamos 6 veces a 2 velas de Fear Party. Espero Spider-Man 2, multiplayer de The Last of Us. A ver, la lista de la compra, esto me gusta. Los nuevos trabajos de Blue Point, Sucker Punch y Ben Studio, y que se confirme ese remake del mejor Metal Gear para mí de la historia. Bien. Me gusta. Vamos, siguiente. Por fin, ya era demasiada la espera, y lo mejor es que es enfocada en PlayStation 5 y VR2. Adiós PlayStation 4, fuiste una consola muy buena, un precio increíble, y nos diste muchos de los mejores juegos de la generación pasada. Creo que se cree que sí, que le está hablando a su videoconsola. Posevino. ¿Qué dices, sapo? ¿Qué dices? Posevino. ¿Qué dices? A ver si hay señales de lo nuevo de Fumito Ueda. Ueda está desarrollando con el dinero de Epic, no de Sony. Aunque no sea exclusivo, con lo bien que se lleva Epic con Sony, la presentación del juego de Ueda bien puede ser en el showcase, ¿eh? ¡A puto Jeff Group! ¡Tenía razón! ¡No! ¡Puto Jeff Group! Esperemos que esté a la altura, porque ya hacía falta uno. Osa Tsushima. ¿Qué más cosita? Madre del amor nervioso, lo que se viene, lo que se presenta serán los juegos que harán que PlayStation 5 te ilusione por los videojuegos. Se vienen bombas tras bombas. Venga, Sony, algo de Bloodborne y ese Metal Gear Solid 3 Remake. Después de más de 600 días sin showcase, ya era hora de tener un gran evento anual como Xbox. Es bueno para ambas marcas, ambas lo darán todo. Las ganazas que tengo que ver este showcase no son normales. Espero ver muchas sorpresas. Muchas gracias, Hanfes. ¡Sí! ¡Viva el Muchas gracias, Hanfes. Muchísimas gracias por eso. 23 meses en total. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Muchas gracias, Hanfes. 23 meses. Gracias a él. Un fuerte abrazo desde Colombia. Un enorme abrazo a toda la gente bonita de Colombia. A esa gente, a esa buena gente. Lamentablemente le está atacando la narcodictadura esa asquerosa. Pero un enorme abrazo para ellos. Son muy buena gente. Hombre, el Chipirone. Antonio, estoy de capa caída, que ha perdido el Madrid. Ay, Dios mío, ponme doble ración de chipirones.
El Spider-Man 2, por favor, es lo que más espero del año y posiblemente de la década, Antonio. Las muchachillas en la playa ya se están poniendo los pantaloncillos cortos, Antonio. Ponme una Cruz Campo. Bueno, seguimos por aquí. Quiero ver muchas sorpresas y que muestren algo real de Spider-Man 2. Gracias. Tras gozarme el infravalorado Forspoken, madre mía. Sony, Sony, qué buena es la Play, porque Kojima juega al FIFA. Sony, Sony, yo quiero a Nathan Drake con mis pipas, me pongo a jugar. Yo soy pipero, me cago en Nintendo y en Microsoft y en los peceros. Soy pipero, me cago en Nintendo y en Microsoft y en los peceros. Tras gozarme el infravalorado de Forwalking, todavía en ello, titulo con una de las mejores y más viciantes movilidades que existen. Un sleeper en toda regla, digan lo que digan, y a pocos trofeos ya de platinarlo, sí, vamos, que era un jodido perdedor, sí. Ideal para ir abriendo boca ha sido para cuando salga el gran Final Fantasy XVI. Joder, macho, sí. Sí, abrir la boca con el Forwoken y todavía le falta un poquillo al Final Fantasy XVI. Por lo que de este evento no quiero ver demasiado. Prefiero directamente entrarle. ¿Qué? Ya más, Faction 2. Ahora es cuando se va a demostrar una vez más si los grandes juegos son o no lo que verdaderamente impulsa a una compañía al éxito. Ahora es cuando se va a demostrar. No, ya se ha demostrado. Furreid, mentiroso, fariseo, mamarracho, el de Legend of Zelda. Ya está, tan sencillo como eso. Efectivamente, le reponen eso. Eso ya se sabe. Mira Switch, que le da sopas con onda a las demás. Las torres Jimbo, las torres se caen. Era hora, ganas de ver cómo será la fase 2. Vamos para allá. Fase 2. El evento del año, así de simple. Hostia, pobrecillo los piperos, ¿eh? Le tiene mucha ganas a PlayStation, aunque es normal, ¿eh? Llevamos muchísimo tiempo esperando. ¿Sabes? ¿Podrías hacer un vídeo de tu otro canal sobre el despilfarro de las infraestructuras inútiles que han hecho en España y lo que se han gastado? Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Cómo se malgasta el dinero público. Muchas gracias de que anuncien. Más cositas para PlayStation VR 2. Alex. Madre mía. 622 días desde el último showcase estaban hambrientos. Claro. Release de Kraken. Spider-Man 2. Algo del Wolverine. Remake de Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 3. Ah, 2. Son dos, ¿eh? Bloodborne 2, Days Gone 2, ¡vámonos! Uf, ¿qué lo va a tener con...? ¿No? ¿Meo? ¿Meo? Bueno, ya está Ori, chiquillo. Vamos, ya está Ori, no pasa nada. Bueno. Expectativa máxima, ya estaremos con Mountain de Doritos. Se viene Biches. El evento lo van a cerrar con la nueva IP de Cory Barlog. Sí, sí, siempre tenemos conversaciones, el bueno de Ori y yo. Siempre estamos ahí hablandico. Míralo, qué bonito que hay. El gachoncito. Más mimoso el muchacho. Bueno, acabo de ver el edit. Otros seguramente se crean esa pamplina. My body is ready. Ya era hora. A ver con qué se sorprenden.
Era un mimoso, un mimosín, sí. Que mande callar a Wilson. No, Wilson ahora mismo está cagado porque está así por al lado de él. Bueno, let's go. Aparte de Spider-Man 2, me gustaría ver algo de Wolverine, así como lo nuevo de Sucker Punch, de Ben Studio, de Blue Point y sobre todo, aunque más difícil, de Santa Mónica. Bien. No, por favor, Warfarmer, ¿qué me está diciendo? Dice, Ding Dong llama a tu puerta a la 1:17 de la mañana, Falsóbulus, pidiéndote que le deje a Wilson para jugar al Svetun Simulator. Y yo le diría, joder, macho, tío, esto te pasa por tomarte 18.000 cucharadas de azúcar para hacerte un batido. O sea, ¿qué cojones hace aquí en Granada pidiéndome a Wilson a la 1:18 de la noche, maldito Falsóbulus? ¿Qué me estás contando? Échate menos azúcar, coño. En los batidos. Estás terminado fatal. Venga, Silent Hill, Metal Gear Solid, Death Stranding 2, venid a mí. Me alegra mucho que Sony haga su evento, teniendo en cuenta que Nintendo no hará nada. Y no sé si Micro tenga un super evento este año, al menos Sony tiene pinta que cumplirá. ¿Por qué? ¿Por qué tiene pinta que cumplirá? ¿Que cumplirá con qué? Te regresa Wilson todo negro, sí. Por fin solo pido una Sling, Ghost of Tsushima 2 y Jess, tiro mi dinero a la cara. Solo pido una Slim, una PlayStation 5 Slim. Madre mía, qué perdedores. Septiembre 2021, mayo 2023, ya puede ser bueno. Está el último showcase que hubo. Septiembre de 2021. Jaja, Zelda vende 10 millones y este supongo que es el contraataque, tal cual. A ver si este año lanzan bastantes AAA, que ya es hora. Vamos allá, con ganas de ver lo que traen. Encima me pilla de vacaciones, espero que sea algo memorable. Con ganas de ver lo nuevo para PlayStation VR 2. Cero interés, solo me interesan los juegos de la CIR. Los juegos de Sony nunca fueron top. Safe en el Massive, falta ver lo que tenga Bungie, que les recuerdo estará en otra IP no anunciada, lo que tenga Heaven Studio, que recién compró Sony, debe tener muchas cosillas guardadas. Sony contraataca, ¿se puede ser más bobo? Que esto no es un patio de colegio, un foro. ¿Por qué haces esto? ¿Se puede ser más bobo, Sony contraataca? Ay, lleva el puto Jeff Grubb diciendo que en mayo showcase es enero y aquí... Con que si es un contraataque. Es que cuánto bobo, ay, Dios mío. Lo sentimos, Apo, lo sentimos, Batracio. Sí, estoy practicando para doblar a Spider-Man. Spider-Man 2 de Sony, que me metan a mí en el doblaje, verás tú. A ver cuál es el próximo que llegue a PC. Falta Ghost of Tsushima y que no haga el port de Iron Galaxy, por favor. Uf. Pero aunque sea uno de terror, tengo un buen presentimiento, muchas ganas de ver el show, a ver qué sacan para PC. Bien por Sony, seguro que presentan juegos de gran calidad. ¡Viva Japón! Ay, ay. Sony anuncia, dice Viva Japón abriéndose el ojete, que lo sepáis todo. Este se acaba de poner así, a cuatro patas, con las dos manos abriéndose las nalgas, y dice ¡Viva Japón! ¡Konnichiwa! ¡Konnichiwa! ¡Vamos ya! Sony anuncia el funeral de Xbox. Eso debería ser el titular. Habrá que verlo, pues. Con suerte, más juegos para la eterna PlayStation 4. Va a ser divertido. Dice el bizcocho. ¡Qué asco! ¡Konnichiwa! ¡Viva Japón! ¡Vamos! ¡Mira el sol naciente! Va a ser divertido tras dejar atrás la pandemia y sus retrasos, con ya más de 2 años de la nueva máquina de mercado y con un stock que comienza a ser estable, bla, bla, bla. A ver. No era sin tiempo, solo 2 años sin evento. Emoal, pone aquí otro. Abandoned, Force Walking 2 y Destruction All Star Director Q. No, por favor, no. ¿Quién ha hecho esto? Abandoned, Force Walking 2 y Destruction All Star Director Q. ¡Vámonos! Yo vendería muchas PlayStation 5 para los piperes. Por fin, coño. Espero que esta sea bueno, que con el descanso del año pasado tiene que tener muchas cosas para esperar, ¿sí? Bueno, pues estaremos atentos a ver qué cositas nuevas se enseñan. Los pileros Prime, como Phil de Microsoft, argumentarán de excusa este futuro showcase para que la CMA y FTC
Le den la razón del por qué Johnny está a 5 dimensiones en el tiempo y espacio de diferencia. Que está a 5 dimensiones de espacio y tiempo con respecto a Microsoft. ¿Pañuelos necesitas? Ya me lo pasaron, gracias. ¿Pero por qué te molestas si tu perfil es pro Nintendo o eres un boxer disfrazado? Sin duda será el evento del año y no existen calvos que puedan decir lo contrario. Merezco un respeto. Este sin duda será el evento del año. Y te lo digo a ti, calvo, y no existen calvos que puedan decir lo contrario. Te mataré. Con el muñeco diabólico. Ay, madre mía. Pobrecillo, ¿eh? Están hechos polvo. Sí, sí, estos están todos enamorados de mí. Están todos mal de la olla. Sí, sí. Con mucho deseo de ver, sentir y disfrutar este gran evento, Ghost of Tsushima 2 va a ser la bomba. Muchas gracias, muchas gracias. Aunque fuese un evento horrible, ellos dirán que es lo mejor del año. Bueno, ya. Que digan lo que quieran, que mientras tanto nosotros estamos pasándonos lo que vos que te cagas. Debe ser de los pocos que espera algo fresco en esa hora larga de anuncio. Ojo, que estoy deseando jugar a Final Fantasy XVI y Dragon Age. Eso no quiera que preferiría que saliesen de la zona de confort de secuelas, remakes y refritos. Ojalá Bloodborne Remaster. No he jugado aún el original de Play 4. Qué mensaje más raro. Uf, se vienen cosas buenísimas. Espero que VR2 sea solo 10 minutos y la otra hora, pues bombazo de Play 5. Uf, parece que los rumores de Metal Gear y Castlevania, cositas. A ver si cristalizan los rumores. Se hace cierto lo de Castlevania. Repetido, repollo de la primera réplica, anda feo el sistema de Vandal. Después de la sequía de juegos de Sony este año y mi PlayStation 5 cogiendo polvo. Tu PlayStation 5 imaginaria seguirá cogiendo polvo, tranquilo. Ni 3 mensajes tuve que revisar para quitarte la careta. Qué maravilla, qué maravilla. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Miedo me da esto. Seguimos por aquí. Sí, lo de jugar al Zelda a 60 frames por segundo, sí, sí, sí. Bueno, yo lo estoy haciendo, pero esto de Nintendo, esto es que se callen ya, lo de Nintendo fuera de mi vista. Nintendo, feo, marrano, guarro. No fallan los Xbox. Todo el que dice algo parecido a lo típico que si la tiene cogiendo polvo, que le decepcionó no sé qué, la tenía pero la vendió porque no jugaba en ella, todos llevan al mismo sitio, tienen una Xbox, son muy fanáticos. Buena retratada, por cierto. Ojalá te veamos la secuela del PlayStation All Stars Battle Royale, It's About Time. ¿Qué vais a presentar, Sony? Todo. ¿Qué vais a presentar, Microsoft? Nada. La próxima semana será un 10 de 10. Uf, esto también es muy lamentable, este mensaje, ¿eh? ¿Qué vas a presentar, Sony? Todo. Me estoy tocando el pitito mientras lo escribo. Joder, entre el teaser de Kingdom y este evento no puedo estar gozando más. Literalmente es imposible estar gozando más. Claro, si te has metido el DualSense por el culo, o sos marrano. Bueno, sí, que sea un éxito de evento ya sería el clímax. Sácate el DualSense del culo, coño, que luego huele a mierda. Esperemos que sea mejor que el último. Y de paso un modelo de mayor almacenamiento de PlayStation 5. My body is ready, allí estaré aunque no tengo PlayStation 5. Se ha hecho esperar, ¿eh? Hype. Ojalá presenten algo más que Spider-Man 2 y Final Fantasy XVI. Soy un hombre con sueño un tanto grande, pero me haría ilusión a ver el tráiler de un nuevo juego de Tales of. En fin, como no creo que pase, solo pido un buen tráiler del Final Fantasy XVI. Es todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que tú a un PlayStation Showcase, después de 2 años, lo único que le pide es un puto tráiler del Final Fantasy XVI?
¿Pero nos hemos vuelto locos o simplemente son piperos? Y luego se meten con los eventos de Nintendo y con los eventos de Xbox. Y este tío lo único que exige es que haya un tráiler del Final Fantasy XVI y gracias. Nuestra enhorabuena. Nuestra enhorabuena, de verdad. Esta gente sí que sabe. ¿Llegará el momento de comprar PlayStation VR 2? Ojalá. Sí, sí, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Eres un genio. Todos estos son genios. Son gente maravillosa. No se conoce la duración del evento. Espero que sea buena. Una hora lo dice en el blog de PlayStation. El orden natural de las cosas lo dice Sony una vez más. Creo que después de tantísimos meses sin un evento así no se deje nada guardado. Si Final Fantasy XVI vende 2,3 millones en su primer fin de semana de 40. Si te sirve de consolación, pues vale. Pero no sé qué tiene que ver. Joder. Están hechos polvo. Aprovecho para comentar esto. Mi primera Xbox, una Series S, llevo desde febrero de 2022 con ella. Digamos que estoy más o menos con ella. No contento al 100% de este showcase. Depende si me la quedo o la vendo inmediatamente. Me la reciben a un muy buen precio por la Play 5 en mi país. Crecí con todas las PlayStation, así que la Series me ayudaría a gastar menos por la PlayStation 5. Vamos, y te volverán a engañar. Aquí vos lleva engañando con promesas que nunca son realidad desde 2015. Aquí están los piperos haciéndose películas de ciencia ficción. Ya caerá la Play 5, cuestión de tiempo. Por cierto, esos juegos que he mencionado, ni estando en Game Pass, he descargado. Y claro que sé la clase de exclusivos de PlayStation. Llevo con ellos desde PlayStation 1. En fin, deseo que se haga realidad el remake de Metal Gear. Pero, ¿esta gente de dónde ha salido? Pues data, me causa gracia ver cómo endiosan el juego de Pentiment. Esta gente terrible, ¿eh? Ese evento parece que será decir parties, hombre, claro. Si Sony no tiene nada. Sony no tiene nada. Como siempre, Sony PlayStation es lo mejorcito para jugar con su grande juego desde PlayStation 1, que lo lleva demostrando generación tras generación. Sí, sí. Habrá que verlo, seguro que no decepciona. Sí, 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 seguro que no decepciona. Seguro que no. Seguro que es buenísimo. Bien, Sony, ahora bien, no malgastéis tiempo enseñando más Final Fantasy, por favor. Ya se ha visto demasiado. No tiene Game Pass porque no puede pagarlo. No, esto es la miseria de los piperos, efectivamente. Espero que la presentación sea la repanocha, porque llevamos más de año y medio esperando una presentación de las gordas. Uf, yo espero una Biblia entera, espera el tío. Este tío lo espera todo. Supongo que se presentará el remaster de Bloodborne, del que hablo el creador de God of War. Siguen perdiendo tiempo con PlayStation VR 2. Solo di que estás llorando y acabamos ya. Deseando ver con qué sorprende, más que nada en mi caso, para los próximos lanzamientos en PC. Hostia, así de sopetón, ganazas. Yo sé que en alguna parte del multiverso anunciarán un remake de Blasto. ¿De verdad hay gente tan pipera que se espera alguna clase de secuela de esta de esto? ¡Socorro! Son piperos, ¿eh? Son piperos, sé que son piperos. Es una PlayStation Live constante. Ahí están las armas tácticas de destrucción masiva. Y cuidado que no vayan a pulsar el botón rojo. Se nota el miedo en Filnocho y sus fieles. Que se nota el miedo en Filnocho y sus fieles. Mucho miedo. Mucho miedo. Ahí la has dado, tío. Ahí la has dado. Es un todo o nada. Ja, ja, ja. El evento del año. El mejor showcase de la historia. Todo goto y demás chorradas. Te falta lore, amigo. Dale una vuelta de tuerca y eso. Se vienen cositas. Más de una hora y se viene un evento tochísimo. Solo Sony es capaz de provocar este hype mágico in the world. ¡Vamos con todo, Sony! ¡Vamos con todo! Parece a mí que lo van a tener complicado, ¿eh? Ya tardaba el troll en decir que espera juegos para PC. Que esperen juegos de hace años, nosotros los nuevos. Tiene el troll, por curiosidad, creo que me hago una idea. Vamos a rematar el cadáver de la nula competencia monopolista. Pero es que yo, de verdad, esta gente no está preparada. Vamos a rematar el cadáver de la competencia monopolista. Pero ¿cómo va a ser monopolista si según tú
es un cadáver rematado, o sea, si, según tú ya están muertos, ¿eh? Y de vertederos de morralla, ya saben a qué me refiero. Que con mostrarles solo en la punta del iceberg de algún estudio propio de Sony, ya van sobrados desde PlayStation, porque sabemos que hay unos controles de calidad brutales, con dedicación, tiempo, conocimiento, presupuesto y amor propio ante la marca rey del mercado. Madre mía, cómo está esta gente, ¿eh? Ansioso por ver Spider-Man 2 en acción, sobre todo después de los gratos momentos que me deparó la primera entrega en Play 4. Saludos a todos, gracias, buenos días, buenas... Hostia, qué miedo. ¿Se bajó la calidad de directo o no? ¿Será la que tiene mala conexión? ¡Vamos! Yo la verdad no esperaría anuncio de juego para PC. No me extrañaría nada un vídeo de un minutillo así anunciarse el Port of Us 2 de un Ratchet, por ejemplo. Genial, solo una semanita, el Final Fantasy saldrá sí o sí. Aquí, ¿cuánto chupapollas, por Dios? Hermano. ¿Chocolate? ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo es chocolate. Venía a soltar una sordera como esta en el libro del anuncio del Solo OK. Supéralo, puede ser muy top este evento. Mi apuesta, nueva información de Spider-Man 2, bla, bla, bla. Tú sigues mejor jugando el nuevo mejor juego de la historia. No entiendo el chiste. Seguimos por aquí. Madre mía. La verdad que lo espero con ansias. Los últimos PlayStation han sido la hostia de buenos con muchísimas novedades. Dando Tears of the Kingdom en el mercado, Sony tiene que sacar la artillería pesada sí o sí. Yo quiero un Ghost of Tsushima 2. ¿Qué ganas tengo de que llegue el 24? ¡Dios! Me gustaría que todo se anunciase fuera el nuevo iPad, Damage Control del bueno. Madre mía. ¿Serán capaces de enseñar Final Fantasy VII Rebirth? ¡Se viene! ¡El evento del año! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! ¡Siempre tengo esta cara! ¡Se viene el evento del año! ¡Mírame! ¡Mírame! Madre mía, cómo está el suelo lleno de baba y semen. Joder. Bueno, está bien que ya vaya llegando un evento para abrir boca. Socorro. Esperemos con ganas de la fecha de Silent Hill 2 Remake. Si es a una hora tan buena como la 10 de la noche, es un pecado perdérselo. Pero juro que me he visto tentado en registrarme en Mandal para divertirme con esa gente. Te bloquearían rápido los moderadores. Se me había olvidado el Gran Blue Fantasy. Con 11 en un Bloodborne 2 se cae el internet abajo una semana entera. Abandoné Final Fantasy XVI a tope, pero ya no quiero ver más gameplay ni nueva cinemática, que ya lo he visto, ta, 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 ta. Sí, sí, ellos quieren caer el evento del año, el evento del siglo. Oh, perdón, he tocado el 15. Me gustaría un Days Gone 2, estaría genial, teniendo en cuenta que el primer tuvo mucho éxito para ser una nueva IP. Lleva siendo hora, espero que muestren Death Stranding 2 y también Metal Gear 3 Remake. La verdad es que son gente bastante lamentable, ¿eh? La mayoría de comentarios tirando mierda a Xbox están traumatizadísimos, sí, están muy traumatizados, son un poquillo inútiles. Yo soy millonario, pero yo no soy tocho. Soy millonario, pero yo no soy tocho, ¿eh? Soy millonario, pero yo no soy tocho. Cuidado, hermano, cuidado con la PlayStation Showcase, porque yo soy tonto, yo no soy millonario. Veo que le van a dar los restos y las migas. No, sí, sí. Esto lo van a pasar mal, ¿eh? Esta gente lo está pasando muy mal ya. Llevan muchísimo tiempo sin que se lance un juego. Y luego los tíos metiéndose con la competencia. La verdad es que es patético. Pero patético. Aquí es que me metí en tras de juego y directamente en la página. Es basura. Pero basura, total. Nada, todo está ahí en ese plan. Bueno, banda, los pobrecillos, aquí la gente está así. Vamos a celebrarlo, a tomar por culo, vámonos. Vámonos, niña, vámonos, ahí estamos. Ahí estamos, vamos para allá, niña, vámonos.
calle. Este ganón es que te habla. El más tiguerazo de Gerudo Valley. Mamá huevazo. Soy unos mamahuevazos, que lo sepáis todos. Mamahuevazos. Qué gran canción, qué gran canción. ¿Cómo le gusta a todo el mundo? ¿Cómo le gusta? La gente se lo pasa bien. Es una maravilla. Grandes las celdas bailongas. Hombre, por supuesto, eso por supuesto. Se supone entonces que va a durar el PlayStation Showcase más de una hora. O una hora, por así. Está muy bien. Está muy bien. Oh, pongo otra vez la copla si hay solo una suscripción más. Yo de aquí. Si yo veo que la gente quiere cachondeo. Si yo ya os noto ahí. Pero bueno, mientras tanto, para que lloréis. Vámonos, calle. Vámonos, calle.